1885, el ejército rebelde de crueles derviches esclavizó y mató muchos miles de nativos indefensos en el Sudán. Entonces sitiaron Khartoum. El general Gordon, comandante heroico de unas escasas guarniciones, pidió ayuda a Inglaterra, pero ninguna ayuda llegó hasta él. Caído. Asesinato del general Gordon. Buenas tardes, Parker. Buenas tardes, señor. El general Faversham le espera en la terraza. Gracias. El doctor Sutton, señor. Has hecho un largo viaje, doctor. Oh, merece la pena si es para reunirse con viejos camaradas. ¿Vienen todos? Los mismos de siempre. Un año más viejos. Siéntate y sírvete algo. Gracias. Bien, ¿qué noticias hay en Londres? ¿No te has enterado? Gordon ha muerto. Asesinado en Khartoum. Eso no me sorprende. Ya dije que algo malo ocurriría cuando enviaron a Gordon a Egipto. No era un hombre fuerte. Debían haber enviado a alguien como tú allá. Eso es lo que iba a decir. La primera vez en 100 años que no hay un Faversham en el ejército y mira el lío que han armado. Yo soy viejo y mi hijo un niño. Esperé demasiado a casarme. ¿Te acuerdas del muchacho? Hoy cumple 15 años. Le permitiré que cene con nosotros esta noche. Oh, estupendo. Debo confesarte, doctor, que estoy preocupado por él. No acabo de comprenderle. Lo envío a la mejor academia militar de Inglaterra. Me paso la vida hablándole de nuestros famosos antepasados. ¿Y qué hace él? Esta mañana lo he encontrado leyendo un libro de poesía. Algo inaudito. Quiero que me eches una mano a ver si lo metemos en vereda. Caballeros, Crimea, por los viejos camaradas. Por Crimea, por los viejos tiempos. Cielo sale. En aquellos tiempos la guerra era guerra y los hombres eran hombres. No había lugar para la cobardía. Balaclava, por ejemplo. Todavía recuerdo la posición. Veamos. Estas nueces eran los rusos. Cañones, cañones, cañones. A la derecha la infantería británica. En esta delgada línea roja. Ahí estaba el comandante en jefe. Y aquí estaba yo, al frente del 68 Regimiento. Los flancos estaban ambos bloqueados. Detrás de nosotros el comandante en jefe. Me di cuenta de la situación enseguida. Di al 68 orden de avanzar. Uno de mis oficiales vino hasta mí temblando. Temblando de pies a cabeza. Le pregunté, ¿qué sucede, Travers? Tengo miedo a enfrentarme a esos cañones, señor. Le dije, ¿preferiría enfrentarse a mí? Me miró fijamente a los ojos y se marchó. 10 minutos más tarde caía como un valiente al frente de sus hombres, como debe ser, ¿eh? Estoy de acuerdo con usted, general. Puedo admitir nervios antes de una batalla. Pero no tolero la cobardía. Recuerdo a un soldado que fue atacado por un cosaco en Inkerman. El hombre levantó su mosquetón, puso el dedo tembloroso en el gatillo y salió corriendo. La lanza del cosaco le entró por la nuca y le salió por la garganta. Lo mejor que podía haberle sucedido. ¿Te acuerdas de Wilmington? ¿Wilmington? Su familia prestó grandes servicios. El padre murió en Inkerman, el abuelo murió peleando a las órdenes de Nelson, a un tío le arrancaron la cabellera a los indios, un historial espléndido. ¿Qué le pasó a Wilmington? El general le ordenó que cruzara las líneas a caballo con un mensaje. Él se paralizó de miedo. No podía moverse. El general envió a su ayudante, al que mataron antes de haber recorrido 50 metros. Envió luego a otro oficial, al que volaron la cabeza. Entonces cruzó él mismo con el mensaje. Perdió un brazo. Ya no pudo jugar al cricket. Oh, sí, ya me acuerdo. Wilmington deshonró a su familia. Su padre le desheredó.
Al final se levantó la tapa de los sesos. Hay que tener valor para levantarse la tapa de los sesos. ¿Valor? Un último vestigio de decencia. No hay cabida en Inglaterra para los cobardes. Harry, son más de las 11. Es hora de que te vayas a la cama. No. Siéntate, muchacho, siéntate. Es el cumpleaños del muchacho y no hemos brindado a su salud. Adelante, general. Un brindis por Harry, para que haga honor al glorioso apellido de su familia. Por Harry. Por Harry. Harry. Por Harry. Gracias. Buen muchacho. Buenas noches, padre. Buenas noches, Harry. Buenas noches, Harry. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Harry. ¿No te acuerdas de mí? Yo sí me acuerdo de ti, aunque eras así de pequeño. Yo era médico en el regimiento de tu padre en Crimea. También conocí a tu madre. Éramos muy amigos. Y me gustaría ser amigo tuyo. Si puedo servirte en algo, aquí tienes mi tarjeta. Hoy no soy de mucha utilidad para nadie, pero si alguna vez me necesitaras, escríbeme. Ven a verme. Es usted muy amable, señor. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Harry. Diez años después. Izquierda, por secciones. ¡Ya! En su lugar, descansen. Hace 10 años, el general Gordon fue asesinado en Khartoum. Y el ejército británico fue retirado de allí sin castigar el crimen. Hoy el regimiento Royal North Surrey ha recibido orden de unirse al ejército que está al mando de Sir Herbert Kitchener para la reconquista del Sudán. ¡Bien! 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 John, ¿cómo es Egipto, John? Básicamente arena, sudor e insolaciones. Estupendo. ¿Cuándo salimos? No se sabe. ¿No será antes del jueves? Claro que no. Han tardado 10 años en decidirse. Con mucha suerte saldremos dentro de un mes. Bien, entonces puedo entregaros esto, señor Harry Faversham, capitán John Darrens, y una para el cara aplastada de Whitby. Oh, ¿qué es esto? Una invitación para la gran fiesta que da mi padre. Un banquete por todo lo alto. Con deliciosos postres y la actuación de una formidable orquesta. Oh. Sí, mi hermana cumplirá 21 años el próximo jueves y mi padre quiere echar la casa por la ventana. ¿Champán? En cantidad. ¿Ostras? ¿Ostras en junio? No seas tonto. Yo las comí en mi fiesta de cumpleaños. Tuve la habilidad de nacer en marzo. Oh. Mi padre se ha vuelto loco. Ya ha escrito 4 discursos y los ensaya en el cuarto de baño. Amigos, señoras, caballeros y oficiales de mi viejo regimiento, es esta una ocasión de doble regocijo. Me enorgullezco en anunciar no solamente la mayoría de edad de mi hija, sino también su compromiso con el hijo de mi viejo compañero de armas, el señor Harry Faversham, del regimiento Royal North Surrey. Así que él... Nuestro Harry Faversham. Oh, es tan repentino que... Lo vienen fraguando desde hace meses. Enhorabuena. Gracias. Buena suerte, Harry. Gracias, John. Bueno, no puedes llevártela contigo, ya lo sabes. Cuando los derviches cogen a un hombre blanco, le cortan la nariz y lo cuelgan de los dedos de los pies. Mal asunto, se te cae todo el dinero de los bolsillos. Os veré en la cena.
¿He asustado al pobre corderito? No me sorprendería. No sé qué le pasa a este muchacho. No soporta una broma. ¿Nunca bebe? Se pasa el día mirando a las musarañas y lee poesías por la noche. Si eso es amor, prefiero una indigestión. No acabo de entenderlo. Bueno, adiós. Hasta luego. Lo siento, John. Me he comportado como un tonto al decir eso. Sé lo que sientes por mi hermana. No tiene importancia, Peter. Fue ella quien decidió. Me hubiera gustado que fueses tú. Te veré en la cena. Además, hay muchas chicas. ¿Muchas? Para otros hombres. Hace ya muchos años luché en Crimea junto a un valiente soldado, el general Faversham, cuya muerte ocurrida el año pasado fue una gran pérdida para nosotros. Esta noche tengo el orgullo de anunciar el compromiso de mi hija con Harry Faversham, hijo único de mi querido amigo. Hace 10 años, cuando Harry era un niño, levanté mi copa a su salud con el brindis que haga honor al glorioso apellido de su familia. Harry Faversham, te concedo oficialmente la mano de mi hija. Bueno, y ahora rompan filas. El baile está a punto de empezar. Enhorabuena. Felicidades. Bien, coronel. Se marcha esa misión en Egipto, ¿eh? No es más que una campaña pequeña. Le hará mucho bien. El ejército está flojo hoy en día. ¿Se refiere a que no es muy fuerte? Por supuesto. ¡Oh, en Crimea! ¡Ah! La guerra era guerra en aquellos días y los hombres eran hombres. Voy a contarles lo que sucedió en Balaclava. ¿Te acuerdas de la posición, doctor? Muy bien. Yo estaba ahí, en el ala izquierda. Las baterías rusas estaban situadas aquí. Cañones, 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 cañones. A la derecha, la infantería británica. La delgada línea roja. Supongo que no tendrían mucho que comer. ¿A qué viene ahora eso? Señor, usted ha dicho que estaban delgados. Ah, me refiero a la línea, no a los hombres. Aquí estaba el comandante en jefe. Y aquí estaba yo. A la cabeza del glorioso 68. Lamento que papá sacara a Egipto a relucir. ¿Ya estás cansada de oírlo? Me habla constantemente de ello. Y desde luego del honor del regimiento. Supongo que sabrá que te casas conmigo y no con el regimiento. De eso él no está muy seguro. ¿Y tú? ¿Estás segura? Cuando seamos viejos y achacosos por el reuma, nos acordaremos de esta noche. Edna, tú nunca estarás achacosa. Estaremos achacosos. Y entre achaque y achaque recordaremos el sonido de la música, la luz de la luna y el perfume de las flores. Este es un momento solemne, Harry. Esta noche ha nacido un recuerdo. Un recuerdo que soportará la prueba de los años. Momentos como este valen más que todos los recuerdos del mundo. Los recuerdos serán lo mejor porque están fuera del alcance de las dudas e inquietudes. Los recuerdos flotan por sí mismos. No los oscurecen las sombras. Y esta música, la luna y el anochecer primaveral. ¿No vas a bailar conmigo el baile que me tienes prometido, Edna? John, lo siento, la culpa ha sido mía. ¿Ha comenzado tu baile? Acaba de empezar. Oh, tengo que ir a hablar con un compañero, perdóname. No ha sido culpa de él, John. Ha sido mía. Hablo demasiado. ¿Bailamos? Es una polka. ¿No te gusta la polka?
Hay que dar demasiados saltos. Es como decir adiós en Morse. Lo siento, John. No tienes por qué sentirlo. Me resulta muy difícil de explicar. No hay nada que explicar. No se puede esperar que una chica haga un balance de su amor. Puntos porque no amo al señor A, puntos porque no amo al señor B. Es el propio señor B quien debe averiguar sus puntos negativos. Yo lo he hecho y mi lista es larguísima. Razones por qué Edna Burroughs no ama a John Dorrance. Razón 1. No, John. Oh, he podido apuntar hasta 40 razones. La razón 41 es que amas a otro hombre. Así que he tachado las demás. Gracias. Harry es un buen muchacho y con tu ayuda le espera una vida muy feliz. Te gustará ayudarle, ¿verdad? Creo que podré hacerlo. Podrás. Deseo que seas muy feliz. Aunque yo siempre te amaré. Oh, yo. Lo siento. Oh, vamos, alegra esa cara. Esta noche no quiero que te sientas triste por nada del mundo. Vamos a bailar. Se han recibido órdenes de que el primer batallón del Royal North Surrey embarque en Portsmouth el día 21 de los corrientes a las 12 del mediodía para servicio activo en el Sudán. Faversham, atiéndale usted, Lubbock. Quiere verle en privado, señor. Ah, muy bien. Usted dirá, Faversham. Quiero que acepte esto, señor. ¿Qué es? La renuncia a mi cargo. ¿Su renuncia? No le comprendo. Acláremelo. Está muy claro, señor. ¿Lo ha meditado usted bien? Hace meses que debía haber dado este paso. Ingresé en el ejército por deferencia a mi padre, porque todos mis antepasados fueron soldados. Pero ahora que él está muerto, mi compromiso ha terminado. ¿Un compromiso con su padre? ¿Cree que no lo tiene con Inglaterra? Ah, descanse, reconsidérelo, hijo mío. Mañana lo verá de otra manera. No cambiaré de parecer. Faversham, si usted hace esto, lo lamentará durante el resto de su vida. Lo siento, señor. Mi decisión es irrevocable. Está usted eludiendo su deber. Me niego a aceptar su renuncia. Tengo mis derechos, señor. Usted no puede negarse a aceptarla. Jamás creí que viviría para ver a un Faversham convertido en un cobarde. ¿Puedo retirarme? Sí. Retírese. Los oficiales... ¿Qué? Esperando, señor. Caballeros, acaban de llegar las órdenes. El regimiento sale el jueves. Iremos a Portsmouth, donde embarcaremos a mediodía. He recibido este telegrama del general Kitchener. Es un honor tener a mis órdenes a su regimiento. Oh, es muy amable. Caballeros, habrá un cambio en el cuadro de mandos del regimiento. Faversham ha decidido presentar su renuncia el día antes de que su regimiento zarpara para entrar en acción. Su puesto queda ocupado por el señor Parker a partir de este momento. Felicidades, Parker. Gracias. Muchas gracias. Adiós, John. Adiós. Que tenga suerte. Gracias. Echa una mano a Peter si es necesario. Descuide, señor. A sus órdenes. Oh, mi preciosidad. ¿Estás triste porque se va papá? Toma.
Sani. Cuida de tu madre. Adiós, Fred. Adiós, Encanto. Vamos, no llores. Los pequeños te echarán de menos. Peter. Adiós, padre. Adiós. Cuídate mucho, hijo mío. Sí, señor. Peter se marchó anoche. Papá se fue con él para despediros. ¿No será que ya no tenéis que iros? Se han marchado. El regimiento da respuesta mañana. Pero yo no he ido con ellos. No lo entiendo. Hemos hablado de ello a menudo. De la inutilidad de esta estúpida aventura de Egipto. Supone una locura. Una gran pérdida de tiempo que no volveremos a recuperar. ¿Qué has hecho, Harry? He presentado mi renuncia. Debí haberlo hecho antes. Mucho antes. Eso me libera de una vida de impostor, que no es otra cosa un hombre que no vive de acuerdo con sus convicciones. Y yo creo en nuestra felicidad. Creo en el trabajo que hay que hacer para salvar a un estado que está al borde de la ruina. Creo en aquellos que han sido menospreciados por los que prefieren la gloria de la India, la gloria de China, la gloria de África. Perdone, señorita. Acaba de llegar este paquete para el señor Faversham, dirigido a usted, y con una nota que dice urgente. Gracias. ¿Señor Thomas Willoughby? ¿Señor Peter Barrows? Capitán John Dorrance. Han tenido una despedida estupenda, Edna. Subí a bordo y almorcé con ellos antes de zarpar. Peter ocupa un camarote con John Dorrance y Willoughby. Me alegro de que los tres muchachos vayan juntos. Padre. Sí, fue maravilloso. El buque adentrándose en el canal y todos los hombres gritando de alegría y... ¿Puedo hablar de un momento, señor? Enviar eso. Crueldad, pero eso es precisamente lo que tú opinas, ¿no? No necesitas decírmelo, Edna. Puedo verlo claramente en tus ojos. Acordamos ser sinceros el uno con el otro, Harry. No guardarnos ningún secreto. Cuando decidiste renunciar, creías que yo me sentiría orgullosa de ti. Confiaba en que lo comprenderías. Hemos hablado a menudo de estas cosas. Y siempre estuvimos de acuerdo. Sí, hemos hablado y hemos soñado en lo que podríamos hacer si fuéramos libres. Algunas personas han nacido libres y pueden hacer lo que les plazca sin importarles las consecuencias. Pero tú no has nacido libre, Harry, ni yo tampoco. Hemos nacido dentro de una tradición, un código que tenemos que obedecer aunque no estemos de acuerdo con él. Y debemos obedecer, Harry, porque el orgullo y la felicidad que nos rodea dependen de nuestra obediencia. Lo entiendo perfectamente.
debería haber cuatro plumas aquí. Acordamos ser sinceros el uno con el otro. Debes dármela. Campamento del general Herbert Kitchener, comandante en jefe de las fuerzas anglo-egipcias. ¡Tropa! ¡Firmes! ¡Presenten armas! ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Dos! ¡Descansen! ¡Armas! Kitchener pide más hombres, nuevos contingentes de tropas para el Sudán. Harry Faversham. Hola, doctor. Pero, ¿qué ha pasado? Creí que tu regimiento se había ido. Se fue, señor. Igual que se fueron esos. Hace años te di mi tarjeta. ¿Te acuerdas? Sí, doctor, me acuerdo. Por si alguna vez necesitabas ayuda. Ven y charlaremos mientras cenamos en mi club. Está al otro lado del parque, el club del ejército. No, allí no, si no le importa... Vayamos a mi casa. ¿Está bien? Me dices que dejaste el ejército porque tu deber hacia tu casa era más grande que tu deber hacia un grupo de campesinos africanos. No hay nada deshonroso en eso, Harry. Si eso es todo. Si esa es toda la verdad, esas plumas son un insulto que debes tratar con el desprecio que merecen. Si así fuera, las habría arrojado al fuego y usted no las habría visto. Usted sabe que eso no es todo. Y Edna también. Me contaron una historia horrible cuando era niño. Usted estaba presente. Un oficial que no pudo llevar un mensaje porque quedó paralizado por el miedo, fue rechazado por la sociedad y expulsado del ejército. Se pegó un tiro porque había deshonrado su apellido. Esa es la historia que me atemorizó. Muchos hombres se han atemorizado alguna vez. En mí hay algo más que el miedo. Mi padre me despreció y me consideró un cobarde. Su desprecio convirtió el miedo en realidad. Sabía que si el destino me ponía en la situación de aquel oficial, me comportaría como él y tendría el mismo final. Soy un cobarde, doctor. Si yo no hubiera sido soldado, podría haber vivido toda mi vida ocultándolo, pero ser soldado y cobarde es ser un impostor, una amenaza para los hombres cuyas vidas dependen de ti. Cuando llegó la orden de ir a Egipto, supe que el destino me estaba jugando una mala pasada. Igual que se la jugó a aquel oficial. Luché en contra de ello. Creía en todas las razones que expuse para presentar mi renuncia. Quise humillarme antes que traicionar a mis amigos. Los hombres que han enviado esas plumas me conocen mejor que yo mismo. Un hombre que trata de engañar a su destino es algo más que un cobarde, es un tonto también. Estás equivocado, Harry. Nunca he conocido a un tonto que tuviera la convicción de ser un cobarde. Si yo creyera que tú eres un cobarde, me llevaría esto conmigo. Lucha por ello si es necesario. Y porque tengo la seguridad de que no tienes la intención de usarlo, es por lo que lo dejo aquí. Harry, puedo hacer algo por ti.
Sí, doctor. Quisiera pedirle un favor. Dime. Me marcharé de Inglaterra mañana. Le escribiré a usted de vez en cuando para decirle que sigo con vida. Si no tiene noticias mías durante un año, es que he muerto. Si eso sucede, le ruego que vaya a ver a Edna y le diga que al menos he tratado de subsanar la vergüenza y humillación que le he causado. ¿Puedes decirme a dónde vas? A Egipto. Joaquín en el Mar Rojo. Vengo de Inglaterra, de parte de un amigo suyo, el doctor Sutton. Doctor Sutton, lo recuerdo. Serví con él en un hospital de la India. ¿Cómo está? Bien, y le envía sus saludos. ¿Qué puedo hacer por usted? Debo reunirme con el ejército del general Kitchener. Quiero que me ayude usted a disfrazarme de nativo. ¿Habla usted árabe? No. ¿Conoce usted alguna lengua nativa? No. El ejército del general Kitchener está a 700 kilómetros de aquí y hay que cruzar un territorio que está en poder del enemigo. No puedo ayudarle, a no ser que quiera que certifique que se ha vuelto loco. Me han dicho que hay una tribu llamada Sangali que en cierta ocasión se rebeló contra el califa. Y les hizo marcar con un hierro candente. Se les cortó la lengua y fueron desterrados. ¿Conoce usted la marca? Todo el mundo conoce aquí la marca de los Sangali. Entonces hágame usted esa marca. Pero si quiere pasar por un Sangali, perderá la lengua. No será necesario si llevo la marca en la frente. Si es su deseo, lo haré. Pero la marca hay que hacerla, no se puede imitar. Ya lo he entendido. ¿Pero tan importante es su misión? ¿Puedo estar en su casa hasta que la herida cicatrice? Es usted un hombre valiente. Ah, Dorrans. ¿Me mandó llamar, señor? He hablado con Kitchener. Ya conoce usted la situación. El grueso del ejército debe remontar el Nilo. Es la única ruta practicable para ir a Omdurmán. Pero el río está bloqueado por el ejército del califa, lo que supone un grave contratiempo. Convendría emplear la estrategia y retirar las tropas del califa hacia el desierto. Sí, señor. Si atacamos su retaguardia por sorpresa, tendrá que volverse y hacernos frente. Y eso dejaría el río sin vigilancia. Sí, señor. El general Kitchener no puede desprenderse de un regimiento, mucho menos de una brigada. Pero puede dejarnos una compañía. La compañía número 5 del Royal North Surrey. Gracias, señor. Sección 1, de frente, paso ordinario. De frente, variación izquierda. Sección 3, de frente, variación izquierda. Sección 4, de frente, variación izquierda. Tropas embarcarán, sí, y remontarán el río en así la quinta es. Catarata. Exactamente. Después, ¿quién es ese hombre? No quiero testigos. Es un Sangali. Sí. Volveré más tarde. De acuerdo. Ha sido una actuación muy mala, señor Faversham. Ningún Sangali entraría en una casa con la seguridad de un inglés. ¿Por qué se ha asustado tanto ese individuo? Temía que pudiera delatarle. Comprendo. Yo no tengo miedo, pero me sentiría mucho más tranquilo si me dijera la verdad acerca de toda esta intriga, el porqué de ese disfraz.
En Inglaterra, unos amigos me dieron 4 plumas blancas y he de devolvérselas. Siempre tan raros los ingleses. No, no somos raros. En Inglaterra, una pluma blanca es símbolo de cobardía. Comprendo. Entonces, ¿por qué preocuparse? Sea un cobarde y viva feliz. No, doctor. He sido un cobarde. Y no he vivido feliz. Dígame, ¿ha recibido alguna noticia? Sí, el regimiento North Surrey ha salido de Abu Hamed cruzando el desierto. Usted podría reunirse con ellos en el Nilo, cerca de la Quinta Catarata. Parte del ejército de Kitchener está remontando el río en barcos. Los nativos arrastrarán las embarcaciones en la catarata. Entonces será su oportunidad. ¿Todo bien, sargento? Sí, señor. Hemos colocado tantos espantajos que parece un ejército. Eso les confundirá. Los hombres pueden descansar, pero que estén preparados para entrar en acción. En cuanto los serviches nos localicen, no tendremos tiempo para admirar el paisaje. No, señor. Los hombres pueden volver al campamento. Usted cubra la primera guardia. A la orden. Thank you.
خليفه يلا 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 Hasta ahora sin novedad. Voy a hablar con el capitán. Bien, sargento. ¡Santo cielo! ¡Dos hombres! ¡Sí! ¡Ven rápido! Écheme una mano. Coge los rifles. Deberíamos llevarlo enseguida al campamento. La orden es permanecer aquí hasta que veamos derviches y no hemos visto ninguno. Necesitamos hielo para ponérselo en la nuca. Sí, y un par de bellas enfermeras para que se lo pongan. ¿Puedes ver algo? No. No acabo de entenderlo. Dijo que como máximo estaría aquí al amanecer. Quizá ha localizado un grupo de derviches y no quiere perderlos de vista. No, si los hubiera visto, habría vuelto inmediatamente. El ejército derviche del califa y los futsiguchi en el Nilo. Yeah.
¿Quién está ahí? El cabo Evans, señor. ¿Cuánto tiempo llevo aquí echado? Desde ayer, señor. ¿Qué hora es, cabo? Alrededor de las 3, señor. Llame al sargento Brown en cuanto amanezca. Pero si ya es de día, señor. Las 3 de la tarde. Llame al sargento Brown. Sí, señor. ¡Sargento Brown! ¿Qué hay? El capitán quiere verle. ¡Voy! A la orden, señor. Pase, pase. Celebro que se encuentre bien. Ni rastro de los derviches. Levanten el campamento enseguida. Descubrí un grupo de derviches ayer. Rápido, dé la orden. Sí, señor. ¡Cabo! Señor. Reúna a sus hombres. Bien, señor. ¡Lux! Traiga el caballo del capitán. Listos para marchar, señor. Sargento, no se vaya, por favor. Ayúdeme. Ayúdeme a montar. Sí, señor. ¡Firmes! ¡Ay! Sean, Scott, Bardell, desmontad la tienda, rápido. De frente, variación derecha. ¡Ay! Ayer localicé a un grupo de derviches. Ellos nos vieron también a nosotros. Así que la mitad del trabajo está hecho. Sargento, que los hombres coman algo y vayan a dormir inmediatamente. Bien, señor. Willoughby. Sí, señor. Cabo. Sí, señor. Que apaguen los fuegos. Y doblen la guardia. No se trata de un peligro inmediato, pero debemos estar alerta. Sí, sí, señor. Apaguen el fuego. Oye, Bill, échanos una mano con este Zipper, fuego. Curtis, Gamble, traed vuestro equipo. Peter. Sí. Ayer estuve unas horas expuesto al sol. Ah, yo sé lo que es eso. Padecí una insolación cuando era niño en la escuela. ¿Ah, sí? ¿Qué efecto te produjo? Pues me dio un terrible dolor de cabeza. Pareces estar muy cansado, John. Deberías descansar un poco. Sí, escucha, Peter. No estamos en un lugar muy seguro y las cosas pueden ponerse feas de un momento a otro. Me siento un poco mareado. Ahora voy a descansar. ¿Quieres hacerme el favor de ocuparte de todo esta noche? Sí, por supuesto. ¿Quieres que te ayude a entrar? No. Estaré perfectamente por la mañana. Thank you.
No, señor. Conserve los ojos abiertos. Sí, señor. Las mulas están inquietas, señor. Mala señal. Sí, lo sé. Estaremos más tranquilos cuando salga el sol. Sí, señor. ¡Alarma! ¡Nos ataca! Nos están cercando, no puedo ver nada con este humo. ¡Fuego! ¡Arden! ¡Apunten! ¡Fuego! ¡Apunten! ¡Fuego! Thank you.
¿Señor? Sí. Ali quiere verle, señor. ¿Qué noticias trae? Sayyid Habarkoes, el califa Sabenil Magish. El califa se ha retirado del Nilo con todo su ejército. Estupendo, es la noticia que esperábamos. Mansen, de orden de zarpar. Omdurman, and Kitchener can have his battle where he wants it. Thanks to Durrance. He's done a make. ¿Eres tú, Peter? Peter. 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 ¡Dios, contestadme! Peter. Oh, eres tú, Peter. Estoy a punto de volverme loco. Estoy ciego, Peter. Ya no es necesario fingir más. No, no veo. Peter. El sol me dio muy fuerte en las montañas. ¿Por qué no hablas? ¿Qué ha pasado? ¿Quién eres? ¿Estáis todos mudos? ¿No habéis visto nunca un ciego? ¿Quién demonios eres tú? ¡Habla! Si no sabes hablar mi idioma, habla árabe, pero ¡habla, habla! Han muerto todos. Eso ha ocurrido. Ha desaparecido toda mi compañía. Solo quedamos un inútil ciego y un pobre mudo.
todo terminado. Moriremos de sed. Ven, acércate. Eso sería algo horrible. Vamos a evitarnos ese sufrimiento inútil. ¿No quieres? Está bien. ¡Suelta! Vete al infierno solo. ¡Suelta! ¡Ya! Sargento, deme mi salacot. ¿Quiere? Edna, a ti te gusta la polka. Es como decir adiós en morse. Hay que dar muchos saltos. Edna, te querré siempre. Me alegro de encontrarte sola, Edna. He venido especialmente para hablar contigo. Dígame, doctor. Quiero saber si has tenido noticias de Harry Faversham. No he sabido nada de él. Fue su deseo y el mío que nuestra ruptura fuera completa. No tengo idea de dónde está, ni de lo que hace.
Cuando le vi por última vez antes de salir de Inglaterra, le prometí traerte un mensaje. De eso hace un año. ¿Hace un año? Pero no entiendo, doctor. Se marchó de Inglaterra para cumplir una misión. Dijo que si tenía éxito, tú te enterarías por medios que no necesitarían ninguna explicación. Y que si fallaba en su intento, yo viniera a decirte que había hecho cuanto había podido. Prometió escribirme de vez en cuando para que yo supiera que seguía con vida. Quedamos en que si no tenía noticias suyas durante un año, su silencio significaría que había muerto. Edna. Así que eso es el fin. ¿Cree usted que me comporté con él injustamente? No. Sí, fui injusta con él, doctor. Tenía que haber intentado comprenderle. Cuando más necesitaba mi ayuda, no se la presté. Nada que hubieras intentado le habría hecho cambiar de actitud. Pude haberle ayudado. Aunque te hubieses postrado ante él, no hubieras conseguido nada. Estaba decidido. Debes recordar siempre eso, Edna. Por amor a su recuerdo y por tu propia felicidad. ¡Edna! Doctor, ¿qué hacéis charlando ahí fuera? Tomando una dosis de aire fresco, general. Se convertirá en una dosis de pulmonía si no tenéis cuidado. Edna, sírvenos un poco de jerez. Allí hay un árabe y otro hombre. Es un oficial, trata de robarle. ¡Vamos! ¡Tú, detente! ¡Espera! ¡Quieto! Pregúntele si tiene algo que alegar. Yes, McKay. Entienden? Callum. ¿Estás aquí, Callum? Es inútil, excelencia. Es de la tribu Sangali. No puede hablar. Mándelo con aquellos dos ladrones de caballos a Abu Hamed para reparar la carretera. Lléveselo, sargento. Sí, señor. Vamos.
Hola, doctor. Bien, ¿cómo está Dorrance? Se recuperará. Lo celebro. Es un buen oficial y el regimiento no puede perder un hombre así. Está ciego. ¿Ciego? Una insolación, exposición de los ojos al sol. He visto otros casos. Un hombre solo, con la cabeza descubierta, se desvanece y... ¿No hay posibilidad de que recupere la vista? De haberlo atendido inmediatamente, tal vez. Ahora no. No existe ninguna esperanza. 6 meses después. ¡Buen John. Trabajo, John! ¡Buen trabajo! ¡Ajá! Dentro de 2 semanas cabalgaré a la caza del zorro. Hagamos otra demostración, Joe. Ya basta por hoy. Solo una más y lo dejo. Mañana, John. Es hora de vestirse para la cena. ¿Vestirse? Ahora puedo vestirme en 10 minutos. Esta mañana he ganado 1 minuto y medio. Antes de la cena tiene su lección de afeitado, señor. Ah, sí, mi lección de afeitado. También me da lecciones para hacerme el nudo de la corbata. Resulta divertido volver de nuevo a la escuela. Joe es un gran profesor. Es fácil con un buen alumno, señor. Y no quiero que me cortes más la carne a pedacitos. Esta noche quiero que me enseñes a trinchar un pollo asado. Te veré en la cena. Vamos, Joe. Gracias. Es un valiente. Espero que sabré hacerle feliz. Joe, afeítame tú, por favor. Escucha, Edna, quiero decirte desde hace unos días algo que me preocupa. Algo muy difícil de exponer. Supongo que dirás que no es asunto mío, pero ¿estás segura de que obras bien? Sí, lo estoy. Cuando un hombre se hace soldado, sabe los riesgos a los que se expone. Si ocurre una desgracia, ello forma parte del juego y él no pide lástima o misericordia, pero tú tienes toda una vida por delante. Sé que es un impulso noble y desinteresado, pero durante 30 o 40 años, o tal vez 50... Padre, no pienses que sea una cuestión de nobleza. Es que creo que debo intentarlo. Porque es un deber que me he impuesto. El árabe es un ser enormemente extraño. Sí, pero espere, no han oído todavía el final. De pronto aparece un hombre solitario. Dios sabe de dónde viene y cómo sigue con vida. Coge mi mapa, cuelga la cantimplora de mi cuello... Y no dice una sola palabra del principio al fin. Debió de ser horrible, ¿verdad? Desde luego, casi consiguió volverme loco. Pero sé que no hizo otra cosa que tratar de salvarme. No sé cuántos días estuvimos de viaje. Yo ardía de fiebre. Debió de ser una semana. Me subió a una balsa. Fuimos por el Nilo hasta llegar al campamento. Y entonces, y he aquí lo sorprendente... Después de haber hecho algo que merecía una condecoración, me dejó en tierra a la orilla del río y tranquilamente empezó a robarme. No hay nada de extraño en eso. Es la mentalidad comercial de los orientales. Él había hecho un trabajo y quería cobrarlo. El pobre diablo no consiguió su propósito porque nunca llevo dinero cuando estoy de servicio. ¿No se llevó nada? Estuvo a punto de coger una cosa, la única que llevo en la cartera. ¿Recuerdas esto? Mi carta. Tu carta. Hay una cosa muy curiosa en esta carta. Lee, lee la postdata que escribiste. Oh, todavía hay arena dentro. Puedes guardarla como recuerdo. Gracias. Vamos, lee la postdata. Déjame que la lea yo. Postdata, ten cuidado de no coger una insolación. Siempre dijiste que no sabía seguir consejos. Edna, querida, lo siento, estás temblando. No debes tomarlo así, ya pasó todo. Pudo haber sido peor. Lo más probable es que hubiera muerto de no ser por mi amigo árabe. ¿Sabes qué fue de ese árabe? Me gustaría saberlo. Le enviaron a trabajos forzados. Cuando recobré el conocimiento, me dijeron que se había fugado y ya no pude localizarlo. Vamos a dar un paseo por el jardín. Espera, iré por mi abrigo. Traeré también el tuyo. Oh, mi carta. Gracias.
Así que Harry está vivo. O lo estaba cuando pagó esta deuda. En Omdurmán. Son muy amables al divertirnos gratis. Si tuviera las manos libres, aplaudiría. Si yo tuviera las mías libres, estrangularía a ese maldito canalla que lleva el mono. ¡Vete de aquí! No desesperéis. Willoughby, ¿crees que estoy en mis cabales? No, ¿y yo? Hayan recibido nuestro mensaje. Puede que Darren se salvara y haya enviado a este individuo para ayudarnos a escapar. Escapar, pero ¿qué plan tendrá? Caraga. Caraga, Pasha. Dime, ¿por dónde crees que hay más posibilidad de escapar? ¿Por el desierto o por el río? ¿Cómo puedo saberlo? Nadie ha escapado jamás de aquí. Pero sin duda deben de haber hecho algún intento. Sí, según creo varios. Pero fallaron. ¿Desde cuándo estás aquí? Desde la muerte de Gordon. 13 años. El ejército anglo-egipcio de Kitchener avanza por tierra y por el Nilo hacia Omdurmán. Mañana esperar barco.
¡Erga Mejera! ¡Erga Mejera! ¡Erga! Así que el músico loco de Ondurman era un espía británico. Inglés. ¿Qué mensaje les has dado a tus amigos? El califa te perdonará la vida si se lo cuentas todo. ¿Qué sabes del ejército de Kitchener? ¡Yo lo sé! Si no contestas, te azotaremos hasta que mueras. ¡Hans, habla! ¡Hoyonpa! Este es nuestro amigo. Lo habrá pasado mal. Pobre diablo, lo han torturado. Me pregunto quién será. Parece árabe. Probablemente pagado por el ejército británico. ¿Llevará documentación encima? Los espías normalmente no llevan documentación. Bueno, he armado un buen barullo, ¿verdad? Faversham. Harry, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿Quién te ha enviado? Nadie. Entonces, ¿qué haces aquí? Danos una explicación. No es el momento oportuno. Nuestra situación es desesperada. No hay tiempo que perder. El califa iba al encuentro de Kitchener. Si pierde la batalla, nos cortará el cuello para vengarse. Y si la gana, lo hará para celebrarlo. Enfrente de la prisión está el arsenal. Esa es nuestra única oportunidad. Solo hay un par de centinelas y un retén con pocos hombres. ¿Conservas la lima? Sí, tuviste muy buena idea, Harry. Tenemos que ir rápidos. ¿Hay alguien aquí que pueda servirnos de intérprete con esos diablos? Sí, hay un tipo que nos servirá. Iré a buscarlo. ¿Estás bien, Harry? Sí, estoy bien, Willoughby. Harry, este es Karga Pasha. Fue gobernador en la provincia de Corgaban. Puede servirnos de intérprete con esa gente. Hablo griego y árabe. Todos ellos entienden un idioma u otro. Entonces puede salvarse a sí mismo y a todos ellos. Dígales que tengo un medio para ponerlos a todos en libertad. Pero adviértales que una vez que estén libres, no deben hacer ningún movimiento hasta que yo les avise. Debemos trabajar muy rápido. Tom, parte en dos esa lima. Que venga el hombre más fuerte que hay aquí. Sí. Primera línea, rodilla en tierra. Primera línea, rodilla en tierra. ¡Atención, segunda línea! Más de los que yo creía. Se acerca mucho. ¿Cuándo disparamos? Cuando dé la orden. Tranquilo. Si no puedes ver cómo se acercan, cierra los ojos. Yo te avisaré cuando tengas que abrirlos. Sigan con las cadenas puestas, Karaga. Dígales que ahora o nunca.
que no deben moverse lo más mínimo hasta que yo dé la señal. ¡Enda ya, Capri! ¡Uy, acá! ¡Ya voy acá! ¡Oba! ¡Qué viva! ¡Oba! ¡Vale! ¡Muta, va! ¡Muta! ¡Nos van a hacer papilla! Espera aquí. Disparan contra la bandera negra. Debemos arriarla e izar bandera blanca en su lugar. Eso servirá. ¡Harry, mira! ¡La que ellos nos quitaron! Dámela, yo la izaré. De acuerdo. Están arriando la bandera. ¡Se rinden! ¡Izan bandera blanca! No es bandera blanca, es la nuestra. ¿Qué? Toma Khartoum. Pase. Hola, John. Hola, doctor. ¿Cómo estás? Tome una copa. Está sobre la mesa. ¿Te molesta si enciendo el gas? Oh, lo siento. Debiera estar encendido. No, no, deme. Lo haré yo. ¿Sabes la noticia? Sí, lo he oído. ¿Es cierto que nos hemos apoderado de Khartoum? Sí, Kitchener ha vencido al ejército derviche en Omdurmán. Oh, estupendo. Es una gran noticia. Siéntese, doctor. ¿Whisky? Ahora no, John. ¿Ha visto al doctor Wesley? Acabo de dejarlo. Hein, el especialista alemán, también estaba allí. Es una buena persona, se ha tomado mucho interés.
No necesita decirme más, doctor. Comprendo que le resulte enojoso. Confío en tu entereza, John. Él no cree que una operación... Ni yo, doctor. Un hombre debe entender estas cosas. Si existiera la más mínima posibilidad de que pudiera recuperar la vista, estoy seguro de que lo habría notado. Hace mucho tiempo que sé que estos ojos están muertos. Hein explicó que el atrofiamiento algunas veces procede de una lesión que se puede corregir con una operación. Pero en tu caso... Mi caso es de ceguera absoluta. El especialista confirma mis temores. Se ha ganado usted un whisky, doctor. Gracias. Podría haber sido mucho peor. Si desde el principio hubiera sabido que no había esperanza, probablemente me hubiera levantado la tapa de los sesos. Hoy eso ya está superado. He aprendido a leer con las yemas de los dedos. ¿Sí? Es curioso cómo se sensibiliza el tacto. Escuche. No temas que la isla esté llena de ruidos. Son sonidos y aires dulces que producen gozo y no dañan. A veces un millar de vibrantes instrumentos dejan oír su música en mis oídos y también a veces voces. Si acabo de despertarme de un largo sueño, me hacen dormir de nuevo. Y entonces, en sueños, me parece que las nubes se abren y dejan caer maravillosos tesoros sobre mí. Cuando me despierto, quisiera dormirme de nuevo. Espléndido. Maravilloso, ¿verdad? De todos modos, me lo sé un poco de memoria. Bien. A su salud, doctor. A la tuya, John. Por Kitchener y los valientes de Khartoum. Ahora, póngase cómodo y léame las noticias. Hay un artículo de Mallinson, el corresponsal de guerra. Khartoum, 2 de septiembre. Soy todo oídos. Me enorgullezco de comunicarles la noticia de una victoria gloriosa. Esta mañana los exploradores británicos han informado que el ejército de Lebiche se estaba agrupando para presentar batalla en las colinas de Kerrery. Según la leyenda, allí es donde teníamos que sufrir la gran derrota, aunque supongo que los derviches... Oh, calla, John. Perdone. A las 6 en punto, los derviches, poseídos de fanático valor, se han lanzado contra los escuadrones británicos. Durante 2 horas, las fuerzas derviches han acosado tenazmente. Enviaré un informe completo de la lucha cuando reciba más detalles. Pero el corresponsal que acompañó al regimiento North Surrey... Bien, por el viejo Surrey. ...ha tenido el privilegio de presenciar la escena más impresionante de este inspirado día. Los prisioneros de la cárcel de Omdurman han abatido a los centinelas, se han apoderado del arsenal y han mantenido su posición hasta la llegada de las tropas anglo-egipcias. ¡Bravo! Los protagonistas de esta hazaña han sido 2 oficiales del regimiento North Surrey que habían sido hechos prisioneros en Gagdon Wells, los tenientes Barrows y Willoughby. ¡Peter! ¡Vivo! ¡Y el bueno de Willoughby! ¡Es una noticia maravillosa! ¿Qué hora es? ¿Qué hora? Son las 7. Nos vamos. ¿A dónde? A comunicárselo a Edna y a su padre. ¡Ah! ¡El general se volverá loco de alegría! ¡Joe! ¡Joe! Sí, señor. Mi equipaje. Y envíe recado a casa del doctor Sutton para que manden el suyo aquí. Vamos a ver al general Barrows. Tomaremos el tren de las 8:15. Oh, tengo un compromiso importante por la mañana. Joe. Sí, señor. Dígale al criado del doctor Sutton que anule todos sus compromisos para mañana. Lo sabrán antes de que lleguemos allí. No lo sabrán. Allí reciben los periódicos de la tarde a la mañana siguiente. Seremos los primeros en darles la noticia. El ministerio les habrá enviado un telegrama. Cuando no quiere usted hacer algo, siempre está poniendo excusas. Seremos los primeros en felicitarles. No se da cuenta de lo que eso significa. Peter vive y ha realizado una misión fabulosa. ¿Hay algo más? Siga leyendo, por favor. Tenientes Barrows y Willoughby, cuya huida de los presos se debió a un acto de heroísmo que me describió personalmente el teniente Barrow. Un hombre que se hacía pasar por un nativo sangali mudo en la cárcel, provisto de una lima para liberar a los cautivos, fue salvajemente torturado y se enfrentó valientemente a la muerte. Luego resultó ser un oficial de su propio regimiento. El teniente Faversham. ¿Por qué intentaría robarme? Doctor. Sí, John. Hay papel en mi escritorio. Quiero que me escriba una carta. Estoy preparado, John. A Edna Barrows. Querida Edna,
Acabo de recibir una noticia estupenda. Procede de un famoso oculista alemán y confía en que podré recobrar la vista. ¿Me sigue? Sí, John. He de seguir un largo tratamiento en Alemania, hacia donde saldré mañana. Cuando esté curado, pienso volver al ejército. Con los felices recuerdos de todo cuanto has hecho para ayudarme. Yo firmaré, doctor. Añada esto, por favor. Postdata. He tenido noticia de la formidable hazaña de Peter Willoughby y Harry Faversham. Te adjunto un pequeño recuerdo de un viaje a través del desierto con un sangale y mudo. Si le das la oportunidad que él se merece, comprobarás que no es tan mudo como yo creí entonces. Eso es todo. Sus maletas están preparadas, señor. Tienen tiempo de cenar un poco si se dan prisa. Gracias, Joe. Pero ya no nos vamos. Yo sigo diciendo que el ejército de hoy es blando comparado con el de antes. Con todo, hicisteis cuanto pudisteis. Ahora bien, yo creo que fue Harry quien os alentó al ir a devolveros las plumas en vez de quedarse tranquilamente aquí y casarse con Enda. No lo hizo, porque yo también le di una que todavía conserva. ¿Y qué acto de valentía vas a cometer conmigo para devolverme mi pluma? ¿Debo hacerlo? No decís más que tonterías, bobadas. Ahora ya no es como antes. Todos vosotros tuvisteis que enfrentaros a los Pussy-Ussys, pero en Crimea era diferente. La guerra era guerra en aquellos días. No había lugar para la cobardía. Balaclava, por ejemplo. Me acuerdo perfectamente de las posiciones. Fue así. Gracias. Aquí estaban los rusos. Cañones. A la derecha estaba la infantería... Un momento, señor. Su famoso relato de Balaclava no es exacto, y usted lo sabe. ¿Qué? No es exacto, señor. ¿Cómo que no es exacto? No, señor. Y voy a demostrárselo. Permíteme, Peter. Aquí estaban los rusos detrás de las nueces. Cañones. Aquí la infantería británica. La delgada línea roja. Aquí el comandante en jefe. Y aquí estaba usted. Al frente del 68, ¿cierto? Absolutamente. Usted montaba un caballo llamado César que mi padre le vendió porque a pesar de ser buen jinete jamás pudo montarlo. Es cierto. Entonces, según su narración, usted dijo, adelante, que avance el 68. Es cierto, cierto. La verdad es que usted jamás dijo eso. ¿Que yo? No lo dijo usted, señor. ¿Que yo no dije? No, señor, no tuvo tiempo. En aquel momento, según me contó mi padre, César... César. Se espantó, mordió el bocado y salió disparado como una flecha hacia las líneas rusas. Salió disparado César, con él usted y con usted el 68. Salió disparado todo el mundo. Y otra magnífica equivocación pasó a la historia del glorioso ejército británico. Pero la verdad es que nadie dijo que avance el 68. A no ser que lo hiciera el caballo. Vamos, señor, reconózcalo. Bueno, después de tantos años es difícil recordar los detalles, pero... por culpa de este muchacho ya no podré volver a contar la historia. Edna, tu pluma.